bienvenidos sean todos ustedes a otro video más. Gracias por estar aquí presentes. Les doy la cordial bienvenida. El día de hoy ya estamos casi terminando de alistarnos a Alesia, que aquí está. Diles hola, familia. Ay, qué bonito corazón. Es de Kirikat. ¿Es de Kirikat? Ay, qué hermoso estás. ¿Sí? Oh, sí, cierto, ya se mira el Kirikat. Ve a traerlo para que se los enseñes, ándale. Y aquí está Danilo también. ¡Hi, Danilo! ¡Hola! ¡Mamani! ¡Comoni, menurías! Acá, dile hola, familia. ¡Hola, familia hermosa! Oh, ahí está el Kirikat de Alesia, miren, el gatito de Alesia. ¡Ay! ¡Ay, qué hermoso! Espera. Y pues sí, familia, como les digo, nos alistamos temprano porque queremos ir a almorzar, pero no porque quieramos, sino porque quiero ir al lonche. Nada más que sí estoy un poco nerviosa porque tengo tiempo que no voy al lonche, al Walmart. Yo sola, con mi nueva bendición, o sea, con el bebé y con Alesia. No sé cómo me va a ir, pero pues al último me animé. Vamos a ir a comprar cosas que faltan para la cocina. Vamos a ir a comprar lonche, entonces de pasada primero vamos a pasar a comer, que coma algo Alesia, yo, Danilo pues come lechita. ¿Verdad que sí, Danilo? ¿Verdad que sí? Sí, tú comes lechita, nana, mami, amor, ¿verdad que sí? La sala así va a quedar, estaba un tiradero de anoche, pero ahorita me puse a recoger rapidísimo, poquito aunque sea. Lo bueno es que es fácil, nada más que ahí Alesia me ayudó, miren, me puso su cobija, su muñeca. Así me ayuda ella. Así me ayuda a llenar todo de cositas. No está muy frío afuera, pero yo como quiera abrigo a Danilo bien para que no se le meta aire. Ya lo subo al carro y lo destapo. Ajá. Vámonos, mami. Ay, qué hermosa princesita. You drive, do you know I'm looking, and I can't help but smile, do you know how much I love you, you put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along, and I can't help but feeling, just loving this moment. Ya estamos aquí en McDonald's. Alesia casi ni come, nada más se come unas que otras chicken nuggets, pero a ella le gusta como estar en el restaurante. No sé por qué los niños quieren tanto este restaurante. Bueno, a mí también me gusta. Y yo traigo este suéterzote y no está nada de frío. Está tan bonito el clima. Vean qué bonito se ve. Bien bonito, no está caliente, no está frío. Anoche llovió toda la noche, entonces se puso un clima muy bonito. Ay, pero no sé si quitarme el suéter o no. Bueno, voy a sacar a Danilo y a desamarrar a Alesia también para irnos a comer. Ya estamos aquí y Alesia está contenta porque encontramos esta mesita que tiene una pantalla y salen animales y todo, ¿verdad, mami? Ay, eso fue. ¿Cuál es esta? Ajá. Y esta es una jirafa. Jirafa. Uh-huh. Danilo está bien dormidito, mire. Se durmió. Extrañamos a Brandon. Ah. Oh, I'm sorry. Oh. Thank you. Ya llegó nuestra orden. Nuggets para Alesia. Ajá, un jugo de naranja para Alesia. Pero me faltó un popote, porque no pedimos popote. Yo creo que tengo que ir a traerlo yo. Les decía que extrañamos mucho a Brandon porque antes salíamos nosotros tres juntos, pero ahorita pues se va a la escuela y entre semana pues obviamente no puede salir con nosotros. Ay, bueno, ni modo, ni modo. Vamos a comer, vamos a disfrutar y Alesia quiere pintar, dice, ¿quieres pintar aquí? Listo. ¿Quieres pintar el armadillo? Sí. Primero vamos a comer. I could stop the time, don't you know that I would, cause I'm just loving this moment, can we stay here forever. Ya nos vamos, ya comimos, de hecho, traigo hasta boronas ¿Y qué creen? Que Danilo ni supo que estuvo en un McDonald's. Ya amarré a Alesia ahora sí. Ay, no, es que a veces ella cuando trae chamarra no puede amarrarse. Pero cuando trae, o sea, cuando no trae suéter sí se amarra muy fácilmente, pero ahorita no podía. Y bueno, cambio de planes, mis hermosas. Ya no voy a ir al Walmart porque está más lejos. Y cuando voy al Walmart siento que necesito más espacio en el carro, en el carrito, pues, para echar las compras. Y con Danilo, como lo voy a llevar ahí, siento que no voy a poder porque, pues tengo que llevar las cosas y a Danilo adentro. Y bueno, así que mejor me voy a ir a la Food Lion. Ahí voy a comprar las pocas cosas que pueda, lo más necesario para esta semana. Y de ahí, pues ir a la casa, organizarlas, ir por Brandon. Se llegó la tarde, se llegó la hora de que va a salir mi esposo del trabajo y que hay que hacer de cenar. Y bueno, así que ahorita vamos a ir a la Food Lion, como les digo, a hacer las compras que quiero hacer. Y más tarde nos vemos. Vámonos, vámonos, que se nos hace tarde. ¡Ay! ¡Ay! ¿What? A ver. ¡Unicorn! Mira, vamos a echar unas de estas. I watch you as you drive. Do you know I'm looking, and I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. We stay here together. If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. Traía forever. El carrito. Ay, papá, no te tapes. Lo traía ahí metido, pero ya llevo varias cositas, entonces ya no cabía muy bien ahí. Estaba poniendo o acomodando bien incómodamente las cositas, así que decidí sacarlo aquí, ponerlo aquí, porque, pues sí, para que quepan más. Nada más que aquí me da miedito, siento que se me va a resbalar. Yo creo que al rato vamos a hacer un caldo de pollo con verduras, bien rico, saludable, para cenar. Bueno, a ver qué, todavía en eso ando buscando qué. Estos. Espérate, mami. Esas, sácalas para arriba. Con huevos, eso. Awesome. Mejor. ¡Ah! Se cayó. Ay, no, hombre. Lo bueno es que no fui a Walmart porque entonces allá me hubiera llenado más de cosas. Compré varios snacks, pero porque la maestra de Brandon está pidiendo a los papás que los que gusten llevar snacks, que pues son bienvenidos, así que Brandon dice que él quiere llevar. Y le compré estas dos cajitas. Le gusta a la maestra tener extra porque a veces los niños no llevan snack. Entonces ella tiene allí en el salón para darles por si no llevan. Ay, y ya. Vamos a bajar todo, mis hermosas. Solo un rayo del sol cambia el tiempo en el reloj. Hoy mis deudas reciben perdón, pago por el show. Me siento estoy feliz porque si no soy yo, pues ¿quién? Todos caen a mi lado. Estoy viendo hoy al blog de Eli, ya que pues me acaba de llamar y me dice: Beto, grábate, diles qué es lo que vas a hacer, qué es lo que estás haciendo hoy. Y pues sí, voy a compartir esto que pues es algo personal, pero ya que ustedes han formado o están formando parte de nuestras vidas, les quiero comentar que yo la verdad no pensaba así, pero Eli me comenzó a decir: Beto, cada vez que hablas como que te pones el dedo, como que te tapas, como que te da pena. Y ahora sí les quiero enseñar algo que sí me da pena. Les voy a enseñar mi hocico, mi boca. Y tengo este problema de los dientes de abajo que no están muy derechos. Así que cuando yo estoy grabando y yo pongo el ojo en la cámara o en lo que estoy diciendo, sí como que me da pena, entonces me tapo, ¿no? Y pues bueno, ya aprovechando que tengo aseguranza y que no creo que lo cubra, pero hoy nos vamos a enterar de eso y les voy a estar dejando saber. Pues ya que tengo aseguranza, vamos a ver si puede pagar algo o si es muy costoso esto de arreglar los dientes y pues tener una sonrisa más derecha, más recta, no sé cómo se diga, pero vamos a pues pasar hoy, ya que la cita es a las 2 de la tarde, así que pedí permiso para venir a la cita del trabajo y estamos aquí afuera ya porque ya son la 1:30 y hay que llegar algo temprano para llenar papeleo. Y pues sí, aquí estamos, así que ahorita yo creo que les voy a platicar cómo me fue, qué dijeron y cuántos meses, ¿no? Porque cuando está muy fea la sonrisa, sí, tardan tiempos. No recuerdo si de Eli fueron 2 años o me estoy equivocando, pero también Eli se puso braces. Y me parece que fueron 2 años, o estoy mal, yo no sé. Ya saben mi edad, ¿no? Se me olvida todo. Y a lo mejor, porque solo es la parte de abajo que hay que enderezar, tal vez sea menos tiempo, ¿no? 1 año, 6 meses, no lo sé. Pero vamos a ver qué es lo que me dicen, cuánto es que cuesta. Y cuando yo llamé para la cita, les dejé la información de mi aseguranza, así que yo creo que también me van a tener información que si lo va a pagar la aseguranza, van a pagar parte o no. Pero como les digo, ya saliendo de la cita, yo les voy a dejar saber cómo me va y qué es lo que dicen. Y otra cosa que les quiero comentar. El último video donde hubo un chismecito y estuvimos platicando, ¿no? De las cosas que yo y Eli de repente tenemos discusiones en casa. Sí, estuve pues estudiando los comentarios y caía uno y caía otro y Eli me los leía también. Y pues muchas personas decían que pues no, que ya que cuando uno está casado no hay que poner ninguna foto en las redes, ¿no? Pero bueno, sí. Yo también estoy muy de acuerdo, pero la verdad no le miré nada mal que estaba en el gimnasio. Tampoco estaba en casa y en puro boxer y enseñando todo, ¿no? También quiero aclarar eso, que era en el gimnasio después de la rutina, ¿no? Fui al baño ya para vestirme, tenía el pantalón y dije, me voy a tomar esta foto. Así que no fue nada indecente, se dice. Nada así que fuera visto a mal, creo yo. Pero bueno. Solo un rayo del sol cambia el tiempo en el reloj. Hoy mis deudas reciben perdón. Pago por el show. Me siento feliz porque si no soy yo, pues ¿quién? Todos caen a mi lado. Les quiero contar que pasé al baño porque a mí me pasa algo y yo quisiera saber si es algo muy normal o también a ustedes les pasa. Cada vez que yo voy a hacer algo, ya sea doctor, ya sea dentista, lo que sea, siempre antes de entrar a la mera oficina me dan unos nervios y me dan unas ganas de hacer pipí. Que no sé si es normal, si a todos nos pasa, y de repente también me pega así como un dolor de estómago que tienes que ir al baño. Y bueno, quería saber y quería compartirles algo muy personal, que pues sí, cada vez que voy al doctor me tengo que hacer pipí porque pues me dan nervios. Bueno, vamos a pasar a ver qué tal nos va. Sí, agárralos y muerda. Perfecto. Muerda, puedes sentir, ajá, así mismo. Baje la cabeza un poco. Ajá. Oh. El freno lo arranqué, me siento feliz porque yo no dudo mi power. Te burlaste de mí, ya se acabó. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, no, nada me rompe. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan y Marte me espera mientras rodea. Nada me rompe, no, no, nada me rompe. De los x-rays y ahorita creo que va a venir el especialista para platicar conmigo, los van a ver y me dijeron que me esperara unos 10 minutos para estudiar los x-rays y para ver las fotos, qué tan grave es lo de abajo, que creo que no lo ve tan grave, pero pues vamos a ver qué es lo que dicen, así que aquí estamos, familia. Pues qué creen, familia hermosa, me animé ya que la aseguranza va a poder pagar $1000, así que me dijeron que si quería de una vez, que si había chance, y creo que me las voy a poner hoy. Ya más al ratito allá afuera les voy a platicar de los pagos y cuánto es que cuesta el tratamiento. Así que aquí estoy en la sala de espera, esperando a que me pongan los braces, y pues sí, aquí estamos. Me estoy haciendo aquí bolas porque la verdad, mi alacena está bien desorganizada y ahorita empecé a sacar cosas y la medio estoy organizando. Miren, la verdad abajo está un montón de cositas que falta organizar. Igual arriba, ya no me gusta cómo se ven, cómo están. Pero poco a poco, ahorita lo que estoy haciendo es nada más como acomodando las galletas. Yo las acomodo aquí para que sea más fácil, miren, y las miren más rápido los niños y no estén en cajas porque aparte de que hacen más tiradero, más basurero abajo en el piso cuando están en cajas, pues no se notan porque pues están guardadas. Y aquí están todas las cajas, miren que estoy tirando, desocupando, Alesia quiere leche y bueno, en estas andamos mis hermosas ahorita. Ya que termine de aquí voy a empezar con la cena. Bueno, finalmente ya guardé el lonche, como pueden darse cuenta ya no tengo bolsas aquí, tiradero aquí y ya puse a cocer el pollo, miren ya se está cociendo. Este es para poner las verduras, los vegetales aquí, yo los cozo aparte, el pollo aquí y los vegetales acá. Ya los tengo en el lavamanos para lavarlos y les voy a echar un poquito de líquido para desinfectar los vegetales y las frutas. Los elotes vienen ya cortaditos, así que nada más los voy a enjuagar un ratito. Voy a lavar estos para cortarlos. Familia hermosa, no me lo van a creer, pero sí se me murió el celular allá en la oficina donde estábamos. Y como pueden ver, que creen que me convencieron. Yo no sé por qué, pero creo que soy muy débil. Luego me convencen y aquí los traigo. Me molestan un poquito, yo sé que es normal, pero aquí andamos. Pasé a la Target porque vamos a llevar una medicina para Alesia y les quiero contar un poquito de cómo me fue. Bueno, pues resulta que el tratamiento es de $5,139. Sí está caro la verdad. Pero donde me convencieron, donde me dieron un descuento familiar, ya que ahí yo llevé a mi hijo y me dieron un descuento de $283, descuento familiar. Así me dijeron. Y también la aseguranza le pidieron que ayudara un poco ya que tenían que mejorar mi mordida. Porque yo me estoy acabando estos dientes. Sí, en este que está craqueado y estos también un poco. Bueno, le pidieron que ayudaran, ¿no? Con el costo. Y la aseguranza quiso pagar solo $1000. Así que me convencí porque el tratamiento solo son 2 años y el pago es de $160 cada mes. Y ya con el descuento, pues sí, me convencieron, como les digo. Pero bueno, Aquí andamos ya. Yo ya le hablé a Eli, pero no le conté que sí me los puse. Solo le dije, hey, chaparra, por estar grabando se me murió el celular y ya no pude textearte, ¿no? Pues no se nos aburran, quédense con nosotros y ahorita llegando a la casa a ver qué es lo que Eli tiene preparado o qué es lo que vamos a cocinar. Pero bueno, familia, gracias por ver y ahorita nos vemos en casa, porque yo creo que aquí en Target no les voy a grabar, o sea, no voy a hacer nada divertido ni buscar nada, solo voy por la medicina de Alesia y nos vamos a casita. Ya estamos llegando, familia hermosa. A ver, vamos a apagar la luz del garage. Allá está mi chaparra. ¿Y los niños, chaparra? Ahí están en la mesa. Ahí están en la mesa pintando. Les encanta pintar, pero ¿saben qué? Les voy a decir algo. Cuando pintan, cuando les quitamos el celular, les quitamos la tele, sí, les quitamos la compu. Chaparra, qué rico. Te tengo una gran sorpresa. Oh my God. ¿Ya te los pusieron? Ya. Pero si ibas a la cita nada más. Sí, pero había chance, así que de una vez lo que se va a hacer que se haga. Entonces te dije, te revisaron y a ver, ¿volteó la cámara? Ajá, sí, volteó. Ok. Así es, pues fui a la consulta y ahí mismo me dijeron, ¿sabe qué? Hay chance hoy. En media hora, así que dije yo, ¿por qué no? De una vez. ¡Qué bocota! ¡Qué piraña! No, no te creas, Ani. No, no te burles porque todavía ni me impongo y me duelen los labios no, y toda la cosa. ¡Uy, lo que le falta! ¿Sí? Al rato en la noche, mañana te van a doler tus dientes sí, mucho ¿será? Más. Ya me está doliendo la cabeza, fíjate que siento que traigo como un frenillo, como que me están jalando. Ándale pues, hasta que hubo alguien que le puso frenos a mi esposo. Yo no sabía nada, a mí nada más me dijo... ¿Y es normal que se salga la saliva? Es que hasta que aprendas cómo a manejar tu boca, tus labios. A mí me dijo, chaparra, nada más tengo la cita de la consulta, a ver qué me dicen, si ocupo, si no ocupo y todo eso. Y miren, ya me llegó con fierros en la boca. Me animé, ya que mi chaparra también me dice, chaparro, pues solo soy una vez, así que de una vez, si te lo quieres arreglar, hazlo, ¿por qué no? Porque sí, no, así que me animé. Tenía tiempo diciendo que mis dientes de abajo se están deformando, se están deformando. Las tenía de cuche, sí, los tengo de cuches. Se estaban volteando bien feo, como atravesando bien feo, entonces yo le dije, Beto, ve y dile a tu doctor y si necesitas braces, póntelos, le digo, póntelos, no importa la edad, no importa que digan, no importa, o sea, y si no que se sienta bien él. Si no mal recuerdo, de chavalo, pues no recuerdo haber tenido los dientes tan chuecos, pero ya que me salieron las muelas de juicio, yo creo que me comenzaron a aventar los dientes para afuera, ¿no? Sí. O mal. A enchuecarse. Y pues, como ya me los quité hace, ¿cuánto tiempo ya tiene? 3 años. 3, 4 años que me quité las muelas del... No, antes de comenzar videos de YouTube... Yo me las había quitado ya. No, entonces hace 4 años. Hace como 4 años y entonces dije yo, ¿por qué no? Ahorita que están bien chuecos. ¿Y vas a poder? Sí, ahorita a lo mejor se puedes comer caldito. Pues estoy mirando que vamos a hacer un caldito. Aquí tiene Eli ya las verduras y acá estás cociendo el pollito, ¿verdad? Sí, ya tengo el pollo. A ver, enséñales a los niños tus dientes, nuevos dientes. A ver, Alesia, a ver. Alesia, a ver. Ay, mira. Mira, tu papi? Mira. ¿Te gusta? Sí. ¿Son blue? Me los hubiera puesto cuando Eli también los tenía, así que cuando nos agarráramos a besuqueos, ahí nos diéramos íbamos a quedar bien atorados. Yo ya traje también hace 3 años, ¿verdad? Tenía. Sí. Yo empecé el canal, de hecho mis videos, los primeritos, yo traía brackets. Así es, pero no vamos a hablar mucho del tema porque me va a dar pena y menos voy a salir. No. Pero bueno, déjenme baño, familia hermosa, y ahorita bajo para ayudarle a Eli un poquito aquí en la cocina, o con los niños, o con Danilo. ¿Dónde está mi bebecito? Allá está. ¿Dónde está? Ah, acá está. Acá está. Acá está. Acá está el papá. Chico. ¿Qué pasó, papá? Ya platicas, bien platicón. ¿Qué pasó? ¿Por qué está tan serio? ¿Qué pasó? ¿Para dónde fue, cabrón? ¿Para dónde fue hoy? ¿Ah? ¿Para dónde fue? ¿Qué? para que no se atrase y para ayudarle, claro que sí. Sí, ya así entre los dos ya es más rápido. ¿Voy a hacer tortillas o no? Yo para mí no. Ah, entonces para nadie. No sé si para los niños o para ti. No, así nada más con verduritas, con pollo. Hay harto pollo, le podemos echar doble. Por si no se llenan, si sabes, les podemos echar dos piezas de pollo. Y también pero vamos a partir un chayote. Un chayote. ¿Sí ya está lavado? Sí, ya está todo lavado. Okay. Todo lavadito. Ya nada más de que esté la salsita para ponérsela al pollo y después los vegetales. Eso iba a decir que... Mira, ¿se le quita el hueso? Sí, si quieres, párteselo para que no le quede ahí. Ajá. Eso iba a decir que te escuché con la licuadora y yo pensaba que iba a ser caldito en blanco. Es que la vez pasada hice el de res, lo hice en blanco. Cierto, así correcto. Que esta vez va a ser rojo, de pollo. Ok. Y ya está lista la salsita, miren. Salsita roja con un poco de pasote. O sea, vamos a vaciar al caldito de pollo. Al pollito pues que está ahí. Y listo. Ya está en rojo, ya nada más los vegetales, las verduritas y listo. Estamos grabando para que se les antoje, vean nada más qué rico. Y para que se lo hagan en este frillazo que está, se hagan su caldazo. Qué rico, ha estado frío y aparte que estuvo lloviendo hoy, así que pues vean, esto es lo que vamos a cenar con algo bien sabroso, bien rico. Y a mi viejita no sé, pero tiene un sazón de... señora de pueblo, de rancho. ¿A ti te gusta? El sazón que tienen pues las señoras de allá, ¿saben, no? Mi mamá, pues. ¿No? Como mi mamá, mi suegra, las tías. El sazón rico. Un sazón bien sabroso. Bien surtidito de verduras lo quiere Beto. Que aprovecho ahorita que todavía no le duelen mucho los... Nada más que el elote... No, sí me duelen, pero el elote no me lo pongas porque no voy a poder. Listo. Estaba buscando más papa. Oh, aquí está, mira. Ya se... Ahí está, ahí está. Ahí se ve más rico. Listo. Vean, qué rico. Y pues no tortillita. No tortilla, hoy no. Hoy no. Vamos a comer tortilla. Vamos a bajar los cachetes a ver si podemos. Yo creo que yo no. Yo no puedo. A ver, aquí está el de Eli. A mí me gusta el huesito. El guacal o la cadera, ¿qué es? Es la cadera. La cadera. Ajá. Y yo sí me voy a echar elote. Elotito. Y ahorita vamos a partir un limón también para acompañarlo, ¿no? Sí. Un limoncito, cosita, verdurita. Vegetales. Picocito. ¿Dos elotes? Sí, dos. Y ya. Y ahora sí, a disfrutar nuestros sagrados alimentos. Si ustedes están comiendo, almorzando, cenando, buen provecho, familia hermosa. Gracias a Dios porque nos bendice con nuestra comidita y pues hay que disfrutarla como se debe. Gracias por ver, familia. Hasta la próxima. Bye.